Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy venimos con algo fresquecito para nuestra sección de impresiones y vamos a hablar de una moto que recientemente llegó al mercado, al menos aquí en Colombia, y viene causando sensación, así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone en el título, hoy venimos con esta pequeña, la Switch 150 de Victory. Como ya le habíamos hablado, Victory es una submarca algo nueva de Auteco, la cual tiene propuestas en diferentes segmentos con motos que traen diferentes prestaciones y novedades en sus diseños con cualidades un tanto diferentes a lo que ya teníamos en el mercado, y hoy venimos con esta. Recientemente vi las características que tiene para ofrecer y la verdad es que hay muchísimas cosas para mencionar y analizar en esta moto. Así que comencemos. Su diseño. En este apartado, lo primero que podría decir que se me viene a la mente es como si una CB190 o una CR5200 y la Honda Navi se hubieran ido de rumba y amanecida y este fuera el hijo de las tres. Ya en la seriedad del caso, me parece un diseño bastante innovador, muy curioso y al mismo tiempo con prestaciones muy interesantes. Del lado de la suspensión, más adelante hablaremos más específicamente de eso, pero en apariencia se ve bastante llamativo el dorado de sus barras invertidas, que en la versión de color blanco hace bastante juego con las calcas en colores primarios, y en la versión en tonalidades de negros también hace un excelente contraste. La altura le llama demasiado la atención, ya que causa apariencia como si fuera una tipo scooter, pero cuando la analizas en detalle ves que es una moto completamente diferente. Tenemos freno de disco en ambas ruedas, lo cual en este tipo de motos es muy extraño verlos, ya que en el caso de la Navi, por ejemplo, ni siquiera tenemos en la llanta delantera, así que punto a favor de Victory. Entonces, en resumen, es un diseño muy curioso, el cual deja difícil categorizar esta moto ya que tiene dimensiones de tipo scooter, pero con prestaciones de moto tipo naked, por ejemplo. Entonces, si esta moto es una opción para ti, sin lugar a dudas vas a llamar la atención. El motor. Recordemos que como siempre en nuestros análisis no vamos a hablar de la ficha técnica, hay muchos videos al respecto y los pueden buscar. Cosas más bien para tener en cuenta es que primero no trabaja con inyección electrónica, sin embargo por este tipo de moto tan peculiar su consumo es bajo, obviamente también dependiendo de tu tipo de conducción. Y hablando de consumo, tenemos un tanque o depósito de poco menos de 2 galones, los cuales para ciudad van más que bien. El problema es que si tienes pensado en utilizar esta moto para viajar, tendrías el mismo inconveniente que con un scooter convencional, necesitarías tanquear muy frecuente ya que debido a su depósito no da mucha autonomía para un viaje considerable. Su motor de 150 centímetros no tiene nada que enviarle a las naked convencionales, al ser de transmisión manual, en torque se coloca a la par de ellas y aún más que una scooter de igual cilindrada. Así que sin importar cuál sea tu propósito para la Switch, ella te ofrece un motor que te responderá muy bien en cualquier situación. Las luces. Pues en este apartado en particular me deja un sinsabor, y lo digo porque el diseño en las luces me parece muy original y curioso. Las direccionales delanteras me recuerdan a las de la CR5200 y vienen en LED. En la parte trasera tenemos una stop lo suficientemente grande también en LED. Direccionales traseros también en LED, y como detalle adicional vienen integrados dentro de la misma farola trasera, lo cual lo hace aún más diferente de una naked, pero sin llegar a un diseño de scooter. Finalmente, en la luz principal es donde viene el disgusto, a mi opinión. O sea, ¿cómo es posible que en la 151R, que a propósito, si no lo has visto, por acá te dejo el análisis que le hicimos, en esta moto tiene todo el sistema en LED, pero en la Switch no tiene LED y sí suspensión invertida? Al decir verdades, en motos pequeñas la suspensión invertida no es tan práctica a diferencia de una iluminación LED. Y tú me dirás, bueno Will, pero yo se la puedo cambiar y es mucho más económico que adaptar una suspensión invertida. Lo que tienes que tener en cuenta es que en ambos casos es un gasto adicional, y fuera de eso, si haces un cambio de iluminación LED y estás en garantía, si el concesionario o agencia lo desea y más adelante tienes problemas eléctricos, solamente por ese cambio te dirán que no tiene garantía porque manipulaste los circuitos de la moto, así que otra cosa para tener en cuenta. La suspensión.
Está más que claro que este es uno de los apartados más llamativos de esta moto. Que sea en color dorado me recuerda bastante a la CB190 y en ambos casos hacen excelente juego con su diseño. Esta suspensión al ser invertida hace que el rodamiento sea bastante suave y en el caso del monoshock trasero le da muchísima estabilidad a la moto. Lo que hay que tener en cuenta es que si vas solo no vas a tener ningún problema. Sin embargo, en diversos comentarios de propietarios he visto que esta moto tiene el mismo inconveniente que la CB190, es que es muy bajita, de manera que si vas acompañado o llevando un peso considerable la moto se va a bajar bastante y si vas a pasar por un reductor de velocidad entonces puede que golpees el escape. Adicional a eso, en altura como tal, si en algún momento tienes pensado sacarla a curvas, al ser tan pegada al piso es una moto que no ayuda ya que fácilmente los apoyapiés tocan el suelo. Entonces si eso pasa yendo solo, seguro que acompañado la moto no será muy ágil en ese tipo de rutas. Más allá de esto, es una moto perfecta para andar en ciudad y combinado con la silla tendrás un transporte muy cómodo. El tablero. Ya en este punto no hay mucho que decir, así como lo mencionamos en el análisis que le hicimos a la Nitro 125, que también a propósito te lo dejo por acá si no lo has visto, este de igual manera es otro plus para esta moto. Tiene los indicativos necesarios. Cosas para tener en cuenta es que es un poco más pequeño comparado al marco donde está montado, y adicional a eso, como está expuesto, entonces si le da el sol directamente no se ve muy bien la información. Sin embargo, en la noche es excelente la iluminación que tiene. Más allá de esto, no hay nada más que decir. Este es otro de los atributos por lo cual te puede interesar bastante esta moto, ya que son pocos los modelos en 150 centímetros que incluyen entre sus detalles la hora, y bueno, que sea 100% digital es algo sin duda a su favor. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿tú sí me recomendarías comprar la Victory Switch 150? Pues mi respuesta sería que dependiendo cuál será tu propósito para la moto. Vale resaltar que en cualquiera de los escenarios, igual la moto tiene para ofrecer unas excelentes prestaciones, la diferencia sería de un 100%, que también se podría desempeñar en ese propósito que tú quieras para ella. Por ejemplo, si es para ciudad, te aseguro que la moto llenará todas tus expectativas. Tiene un tanque o depósito apenas bueno, así como la suspensión excelente, y la luz no te dará problema teniendo en cuenta el alumbrado público. Así que ya sea para ir a la universidad, el trabajo, andar por ahí, no tendrás que preocuparte. Si es como una moto de trabajo, en cuanto al motor dará la talla, ya que como lo decía tiene muy buena fuerza y para llevar peso, por ejemplo, no tendrás problema. Sin embargo, por la capacidad del depósito tanque tendrás que recargar combustible muy a menudo, lo cual me parece no muy práctico para esa finalidad. Y finalmente, si es para viajar con ella de vez en cuando, no la recomendaría precisamente porque no tiene mucha autonomía, así que en todo tu trayecto estarías pensando y preocupado qué tan lejos se encuentra la próxima gasolinera. Además de que si llevas bastante equipaje y vas acompañado o cosas así, puede que la suspensión no trabaje muy bien, además del desempeño en rutas de curva no será muy bueno. Ahora, como es costumbre, comparemos con las otras de su segmento y veamos el costo-beneficio. Honestamente, como detalle adicional, no sabía en qué segmento ubicar esta moto, así que si tú lo sabes, dime en comentarios. En fin, con su prima de segmento o hermana de marca, la 151R, la cual cuyas diferencias principales son el tamaño, suspensión delantera y luz principal en LED, como podemos ver, con una diferencia de 500.000 pesos colombianos estaría en ti tomar la decisión cuál se adapta más a tus necesidades. También tenemos por acá la Dynamic Pro 125 de AKT, cuyas diferencias principales son freno de tambor trasero, es automática, suspensión delantera de toda la vida y sistema de freno CBS, y como lo puedes ver, en ti la decisión si un motor un poco más pequeño y una caja automática con un solo freno de disco pero frenado en teoría más seguro valen 490.000 más. Por último tenemos su rival directo, la Honda Navi, con diferencias principales cosas como transmisión automática, llantas más angostas, no hay freno de disco, no hay suspensión especial y se cuenta con el respaldo de Honda, que es una marca de prestigio. Teniendo en cuenta estos criterios y como puedes ver, tú tomas la decisión si todas estas variables son justificadas por el respaldo de Honda, teniendo presente que te estarías ahorrando 240.000 en la versión Adventure con los accesorios, cosas como cúpula, protectores de levas, slider y pintura con referencia a la versión estándar. Entonces, como podemos ver, para ser una moto que no se ubica dentro de ningún segmento, al menos a mi parecer, tiene muy buenas características para su costo, que a mi concepto no está nada mal. Todo depende si a tu parecer lo justifica y se adapta a tus necesidades. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la Victory Switch 150, otra de las propuestas de Auteco para el bajo cilindraje. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejarla en los comentarios. Y como siempre, si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en la Switch 150. Un saludo, no olvides seguirte cuidando y nos veremos en el próximo vlog. Hasta pronto.
giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time